Muy buenas a todos, soy Chris y estoy aquí para presentaros este vídeo de Danganronpa. Estoy grabando acto seguido después del último vídeo porque es que me ha parecido tan interesante que no he podido dejarlo. Así que como todavía tengo un par de horas, voy a grabar un vídeo más y luego ya me pongo a hacer las cosas que quería hacer, que creo yo que tendré tiempo. Así que vamos a ello. Vale, si recordáis, en el último episodio descubrimos cuál podía ser la posible identidad de Monokuma. Además de descubrir qué es lo que fue la gran tragedia que tanto renombre ha tenido en los últimos episodios. Sigamos a ello. También recordemos que Kirigiri está metida en todo esto. Está intentando investigar qué es lo que está pasando. Y por culpa de no querer decir la verdad. Perdón, no poder decir la verdad. Que sí que quería, pero no podía. Le ha tenido que dar la llave a Togami. Por lo tanto, no ha podido dormir en su habitación. Pero no necesitaba dormir. Llega hasta de Naegi. Pasa un minuto de la hora acordada. Lo siento, hoy no me encuentro demasiado bien. ¿Crees que una excusa tan trillada como esa le basta a mi príncipe azul? ¿Te ha dado permiso para hablar? No recuerdo habértelo dado. ¿Qué? Yo había supuesto que la prohibición terminaba al final del día. Lo siento mucho, por favor no me odies. Aceptaré cualquier castigo, con gusto. ¿Qué tal limpiar las letrinas? Llevando un cartel colgado al cuello que diga soy una niña muy mala. Si dejas de decir porquerías como esa, lo dejaré pasar por esta vez. Gracias, mil gracias. Ya no lo diré más porquerías. Si vuelvo a decir cosas desagradables, por favor, no dejes de llenarme la boca de basura. Sería un placer para mí servir de propiedad personal para mi príncipe azul. No tiene remedio. Está mal la cabeza, tío. Cambio de tema. ¿Dónde está Kirigiri? No la he visto hoy. Tío, tarda demasiado. Más que cualquier actriz de segunda. Esto llega ya a nivel de supermodelo. Después de todo lo que pasó ayer, quizás se enfadó y no haya venido por eso. Sería un tremendo error decirles por qué no está aquí. Así que lo que voy a hacer es callarme. ¿Dónde se ha metido esa mujer? ¿Y por qué estará? ¿Y qué estará haciendo? Y si no puede ni siquiera entrar en su propio dormitorio. Es verdad, aún tiene su llave, tío. ¿Qué ocurre aquí? ¿Vosotros buscando a Kirigiri? ¿Ah? ¿Qué quieres de nosotros esta vez? He acertado, ¿verdad? Estoy buscando a Kirigiri. ¿Tú sabes dónde está? ¿Puede? ¿Quién sabe? ¿Tú tampoco lo sabes? Estás aquí precisamente porque no lo sabes, ¿verdad? Y estás intentando son sacarnos dicha información. Por cierto, ¿no os da rabia preguntarle a alguien por su manga favorito y que os diga uno rebuscado? Esa estrategia tuya de cambiar de tema es demasiado obvia. Lo importante es que no hay lugar a dudas. Monokuma tampoco sabe nada al respecto. Lo que significa que el plan de anoche funcionó. En cuyo caso... Existe una posibilidad de que la mente maestra no pueda observarnos y controlar a Monokuma al mismo tiempo. ¿Y ella estaba en lo cierto? Bueno, ¿qué me decís? ¿Estabais buscando a Kirigiri o no? ¿Tenéis vosotros alguna idea de dónde puede estar? Ni la más remota. Y aunque lo supiéramos, tampoco te lo diríamos. ¡Claro que no, tío! Ya veo. Ay, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Me he aburrido de todo este asunto. Hasta otra. Cuando Monokuma se marchó, todos intercambiamos miradas. ¿Qué significa todo esto? ¿Es que Monokuma tampoco sabe dónde está Kirigiri? Al parecer así es. En ese caso, ¿dónde habrá ido Kiri? Kiri. ¿No deberíamos buscarla? ¿Y cómo propones que lo hagamos? Si ni siquiera Monokuma ha podido encontrarla. Además, ¿cómo logra desaparecer en plenas narices de Monokuma? Buena pregunta. Lo más probable es que Kirigiri haya usado la llave y se haya colado en algún sitio. Pero la pregunta principal es, ¿dónde? ¿Dónde puede esconderse también que Monokuma no la encuentra? En el desayuno hablamos de tonterías sobre el posible paradero de Kirigiri sin llegar a ninguna conclusión. Y entonces, cada uno se marchó a su dormitorio. ¿Tiempo libre? Sí, la musiquita de tiempo libre está ahí. Perfecto. ¡Fiu! Todavía me siento atontado, incluso después de haber desayunado. Supongo que es algo más que simple falta de sueño. ¡Tiempo libre! ¿Quieres ir de la habitación? Sí. Vamos a ver, ¿con quién podemos fraguar amistad? Fichas personales. Bueno, con Kirigiri dudo que aparezca.
Un vocabulario. Podríamos hablar con esta, que podría ser interesante. Con Asahina. ¿Tenemos algo que podría gustarle a Asahina en cuanto a regalos? Que siempre queda bien. El pasador de gatito, vamos a darle, yo creo. Vamos a ello. A ver dónde está Asahina. Bueno, primero me gustaría visitar, de hecho, la habitación de arriba, a ver si hay alguien. Tengo curiosidad. La verdad es que me ha tocado mucho ese piso. Hostia, están todos aquí. Está en el dojo. Ah, musiquita normal y corriente, ¿no? Para esta sala. Cada bien es el que cambia la música. Es que fijaros, ahí hasta manos ensangrentadas en la pared. Dios, qué mal rollo. Y la música no pega. Vale, vamos a ir al dojo donde estaba Asahina. Vamos a ver con ella. Ahí está. Cuando la cosa se pone dura, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Esas palabras son del corredor de maratones Samuel Wanjiru. Pero hasta yo tengo mis límites. ¿Qué debería hacer? ¿Le preguntas a Gina si quieres hablar un rato? Seguir juntos. ¿Qué tal si hacemos algo diferente esta vez? Necesito un cambio de aires. Y cuando digo un cambio de aires, me refiero a crear un chapuzón en la piscina. ¡Viva! Joder, cambio de aires. Fui a nadar con Sagina para hacer algo distinto. Para el cambio de aires, es la nadada definitiva. Así que en ellos te echamos lazos. ¿Quieres dar un regalo a Sagina? Claro. Vamos a darle pasador de gatito. Pasador de gatito. Eres tan dulce. Por eso me gustas tanto, Nike. Ah, no me gustas, Quiero decir que ha reaccionado tan bien que me siento como si yo también recibiera un regalo. ¿Qué pasa, Sagina? No puedo aguantarlo más. No puedo hacer nada aquí, lo odio. No quiero correr una maratón bajo el cielo. Quiero correr una maratón bajo el cielo azul. Quiero nadar bajo el cielo azul. Quiero jugar. Tranquilízate, Asahina. Soy como un conejo. Me moriré si dejo de moverme. Sí, da pena cuando se mueren los conejos, pero me voy a morir. Si no puedo hacer ejercicio, me voy a morir. ¿Qué quieres que te diga? Puede que no me tomes en serio, pero es verdad. No sobreviviré si no puedo moverme. Y si no, ¿por qué iba a participar en 6 equipos deportivos diferentes? ¿6 a la vez? ¡Hostias! Sí, hacía atletismo, baloncesto, béisbol, voleibol y tenis. Mi equipo principal era... Se ha quedado callado cuando iba a meter a su equipo deportivo favorito. Obviamente es... Wonder Vogel, ninguno... Natación. El equipo de natación, ¿verdad? Joder. ¡Joder, qué coger! Sí, ese era el más importante, LOL. No me importa nada lo demás. Solo quiero nadar bajo... con... nadar con bajo el cielo azul, el cielo abierto. Quitar con. Aún así, tiene que ser duro hasta para ti estar en 6 equipos diferentes a la vez. Ya te lo he dicho, me moriría si no pudiera moverme. Además, siempre intento obligarme a ir más lejos, probar todo tipo de cosas nuevas. ¿Obligarte? No es ganar lo que hace que me emocione, es estar de igual a igual con alguien, luchando por la victoria y sin saber quién va a conseguirla. Me pongo tan nerviosa y emocionada que parece que el corazón vaya a saltarme del pecho. Pero ganar solo hace que me sienta vacía. Llegas a la cima y entonces ya no hay nada más. Como no soy un chico deportista, es difícil que lo entienda. Pero esa forma en la que adora esa la competición en vez de ganar debe de ser lo que la hace tan increíble. Así que quiero competir en mi deporte principal, la natación, en algún sitio donde pueda sentirlo de verdad. Quiero ir a por la cima más alta. ¿La cima más alta? La medalla de oro, está claro. Puede que sea tonta, pero voy a por el oro. ¿Acaba de llamarse tonta ella misma? En ese caso, es aún más importante que dejes de poner excusas y vayas de verdad por esa meta, ¿sabes? ¿Excusas? Un momento, ¿cuándo he puesto yo ninguna excusa? No puedes cambiar el hecho de que por ahora estamos atrapados aquí. Pero eso no significa que no puedas buscar cosas que sí puedas hacer. ¿No es eso esforzarse de verdad? ¿Tienes razón? Tienes mucha razón en eso. Sí, es totalmente cierto.
Si quiero ir a por el oro, tengo que obligarme a ir aún más lejos. Pero él no es llegar a segundo, es salir del agua y saber que podías haberlo hecho mucho mejor. Eso es lo que dice el gran Ian Thorpe y no quiero ser una perdedora para él. Así que acabaron las excusas. Sí, estaré en mi habitación haciendo abdominales. Como 100 o así. En cuanto acabo de decir eso, he echado con una velocidad increíble. 100 abdominales no es tanto, pero bueno. Es tan rápido recuperando el ánimo como en todo lo demás, ¿eh? La ficha personal de Arcoia Sagina ha sido actualizada. Felicidades, has obtenido un punto de habilidad. Vamos a ver. Ah, bueno, PH, básicamente. Después de separarme de Sagina, volví a mi habitación un rato. Voy a la habitación, me tomo la cama. Quiero coger el cuchillo y rajarme. Uf, me siento aún peor que esta mañana. Casi no puedo moverme. Y tengo escalofríos. Maldita sea, creo que pillé un catarro. LOL, ¿en serio? ¿Ese comentario? Vale, vamos a ver. Regalos, que deberíamos también pasarnos por la tienda Monokuma un poco a hacer chorras. Si nos sale otro pasador de gatito. Anillo del amante, anillo del fénix. Luche escarabajo. Zapatines, bufanda roja. ¿Qué hace rayo chaval? Tijeras, tijeras de peluquero, bola del oeste, rosa in vitro. Ah, esta era para videojuegos. Que si Damon. Vale, vamos a ir a la tienda a ver qué hay. Sí. Vamos a gastarnos las pelas. Oh. Lavandería, perdón. Pensaba que eso era la tienda. Digo, tan cerca estaba la tienda, me sonaba que estaba en otra zona. Efectivamente está en otra zona. Está aquí. En alguna parte. Mira, aquí está. Tienda escolar. ¡Yuhu! Vamos a ver qué hay en la venta. Que bueno, es todo juego. Vamos a ver. ¿Quieres probar suerte? Probar suerte. A ver si me acuerdo, que siempre se me olvidan los estos. Doble 9 para que haya un 15%. ¿Qué es esto? Otra de estas, joder. ¡Oh, qué suerte! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me ha tocado el gordo! ¡Ah, bien, Goku! ¡Ha roto la máquina! Parte de estos. Hostia, pero se ha disparado el precio. A 13. Vale, creo que ya voy a parar. Vale, va siendo hora de marcharse. Vale, vamos a ver qué nadie nos ha dado, porque ahí hay un puñado de cosas raras. Regalos. Guantes de boxeo curtidos durante años de dedicación y pasión. Zapatines, banda roja, así fresco. Figura de Super Manita Buco. ¡Oh! Esto le había encantado a Yamada. O sea, a lo mejor le doy a esta la pulsera de la amistad eterna.
Creo que voy a volver a ir a por esa gina, por cierto, si es lo que os estáis preguntando. Mapa. No ha cumplido su promesa de estar en la habitación haciendo abdominales, ¿eh? Es como el anuncio este de la motivación es frágil. ¿Dónde está todo el mundo? Oh. Vale. Por cierto, voy a comprobar que no tenga ya la estrellita, que no me he fijado. Que si tiene la estrella voy a asumir que ya es que he sacado todo lo que podía sacar. He estado a punto de pulsar el botón de apagar accidentalmente con el dedo, que estaba pulsando sin mirar. Y he notado, uy, este botón está algo blandito. Y digo, uy, espera un momento, este es el de apagar. Ahí está. Bueno, blandito. Como más liso, digamos. Uno solo puede mostrar su verdadera fuerza bajo presión. Esa frase la dijo el jugador de béisbol Kenji Yohima. Están poniendo a prueba nuestra fuerza como humanos. Pero me pregunto cuánta fuerza podré reunir. ¿Qué debería hacer? ¿Le preguntas a alguien si quieres charlar un poco? Seguir juntos, venga. Entonces vamos a la piscina a hacer unos largos. Otra vez. Pero podrías intentar no mirarme mucho. Verás, esta camiseta no está hecha para nadar. Y cuando se moja se transparenta todo, así que... Ay, ahora me ha dado vergüenza. Me pregunto por qué. Pena, con esa gina muy sonrojada. A seguir ellos echamos lazos. ¿Quieres dar un regalo? Claro, vamos a darle la pulsera de la amistad eterna. ¡Naegi! ¡Mi compi del alma! Parece que le ha gustado un poco, vaya. ¡Naegi! ¡Estoy echado por una, Naegi! ¡Estoy muerta! Sé que me he desagotado, ¿qué ha pasado? Me he levantado muy pronto esta mañana, así que he hecho algunos abdominales, flexiones y sentadillas. Tiene década. Eso explica por qué estás tan cansada. Ah, tan cansada, pero casi no puedo ni estar de pie. Mi cuerpo muerto quiere dulce, es algo. Hecho de harina, azúcar, mantequilla y huevos, mezclado en una batidora y frito en aceite. Asegina quiere donuts. ¿Qué son, verdad? ¿Qué queda entre nosotros? Pero hay donuts congelados en el almacén de los dormitorios. Imagínate calentar uno de esos pequeñines en el microondas. Tan suaves, tan calentitos. Piensa en ello. Joder, me está cayendo la boca hasta a mí. Se te hace la boca agua, ¿verdad? ¿Tú también quieres donuts o no? De verdad te encantan los donuts, ¿eh? Una pregunta mejor. ¿Hay alguien a quien no? Todo el mundo no. Todo el universo los adora. Bueno, conozco a gente que no. Cuando muerdo un donut, primero la dulzura del azúcar me llena la boca. Entonces nota la textura suave y pegajosa de la masa. Después el sabor del huevo y la mantequilla se extiende como un globo dentro de mi boca. Y entonces se deshace y yo me derrito en una pequeña piscina de felicidad. Es increíble, casi como si cayera a través del agujero del centro del donut. Ese fenómeno se conoce como donutificación. No creo. ¡Ah, estoy al límite! No puedo contarlo más, mi boca se está convirtiendo en cataratas del Niágara. ¡Párate, Kaminagi! Si no te mueves, mi puño se encargará de ti. Oye, yo ya me parto. Espérate, oh donut divino. Se marchó de tío rayo en cuanto a las palabras salieron de su boca. Cuando estoy con esa gina siento que emana, no sé, una especie de amor por la vida. La ficha personal de esa gina ha sido actualizada, solo tiene un punto de vida. Que por cierto, voy a mirar. A ver si ha aparecido ya la estrellita. No, pero vamos a ver qué nos ha añadido. No es grande lo que me importa la emoción, sino estar a mi altura. Me estoy cansada, quiero dulces, donuts. Todo el mundo no te lo sé. O algo así. Vale, perfecto. Volví a mi habitación. Y ahí. ¿Por qué la banda sonora esta? Uf, estoy tiritando horrores. Y no puedo concentrarme en nada. He cogido una enfermedad, ¿en serio? No puedo más, hora de dormir. Aún queda mucho para el periodo nocturno, pero no puedo más. Me derrumbé en la cama. Y empecé a perder y recuperar consciencia a ratos. Como cuando una tele vieja se apaga y se enciende sola. Pero sin apagarse por completo. Quedando un poco de estática. Caí en un ciclo de oscuridades paralizantes y ratos de conciencia gris, errática y neblinosa. ¿Qué cojones está sucia? ¡Ah, mierda! El ratón estaba manchado y estaba intentando limpiar el impulso sin querer el botón. Me quejaba. Uf, uf, uf.
Y entonces cae en un mundo de sueños sin sentido. Tiene fiebre, ¿no? La voz de alguien resonaba en mi cabeza. Ahora lo sé. Lo sé. Esa voz. Reconozco esa voz. Ya lo tengo, es. La reconozco. Mi voz. Ahora lo sé. Lo sé todo. Mi objetivo no es salir de este lugar, sino quedarme en él. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Eso mismo digo yo. Esperanza. Todo esto es por el bien de la esperanza. Por eso. Tengo que quedarme. Tengo que quedarme aquí. ¿Qué ha venido ese? ¿A qué ha venido ese sueño tan raro? ¿Eh? ¡Hostias! ¡Oh! ¡Ah! Tiene el ojo de Monokuma aquí tatuado, vamos, en la máscara. Hostia. Kirigiri. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás diciendo? Oh, ¿qué cojones? Uf, qué críptico, ¿no? Todos los días son pacíficos y llenos de alegría, tranquilidad pura desde el amanecer hasta la noche. Perdón, no he puesto la voz. Todos los días son pacíficos y llenos de alegría, tranquilidad pura desde el amanecer hasta la noche. Tu único deseo es la repetición rutinaria de estos días inmutables y pacíficos, donde nada fuera de lo normal ocurre, ni un solo cambio en el status quo. Perdón, es que me he distraído con la paloma por eso parado. Creo que no sería normal en absoluto si un mundo así existiese de verdad. Chicos, buenos días, son las 7 de la mañana, todos arriba. Hagamos que hoy sea el mejor día posible. Punto. Uf. Mi vuelta al mundo fue mucho más lenta de lo habitual. Punto. Phew. En primer lugar, respiré profundamente. El dolor de la cabeza, los escalofríos y el cansancio todo había desaparecido. Todo lo que quedaba era una capa de desagradable sudor. No creo que esté así de empapado solo por el resfriado. El sueño de anoche... ¿Qué demonios quería decir? ¿O acaso era algo más que un sueño? ¡Uy, Dios! ¡Makoto Nai! ¿Qué estabas haciendo a las 7:30 de la noche, de la mañana? Ese comentario de no creo que me haya empapado tanto con sudor. ¡Oh, Dios! Me concentré en mi cerebro para intentar recuperar el recuerdo. No lo tienes como un pez testarudo recordando sus fragmentos e imágenes. Ya lo tengo anoche. Sí, sí, respira. No para de entrar y salir de un sueño febril. Febril, sí. Le cambió de sitio el acento. Y oí una voz extraña. Después de eso... ¿Eh? Abrí los ojos.
Y había alguien de pie junto a mi cara con una extraña máscara. Y un cuchillo. Cuchillo. Tengo la sensación de haberme resistido tanto como pude, pero no lo recuerdo a ciencia cierta. Debido a la fiebre parecía como si mi cuerpo y mi mente estuvieran separadas. Tenía la sensación de estar mirando mi cuerpo moverse por cuenta propia a lo lejos. Ni siquiera recuerdo lo que hice. No hay algo de lo que sí estoy... Pero hay algo de lo que sí estoy seguro. No me quito encima la sensación de que luché como un animal enjaulado. Un momento después volví a caer inconsciente y cuando desperté... Kirigiri. Kirigiri estaba allí. Pero, ¿qué hacía Kirigiri en mi dormitorio? Qué sueño más raro. ¿De verdad fue un sueño? Debe haber alguna manera de averiguarlo. Abrí el cajón de escritorio. ¿Qué has hecho, Naegi? ¿Qué has hecho, Naegi? Y está vacío, no había nada dentro. No, 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 no puede ser. No puede estar vacío. ¡Oh, Dios mío! No me digas que he matado a alguien. Porque estoy seguro de haber puesto el cuchillo de supervivencia que me dio Fukawa en ese cajón. Lo que significa... que el cuchillo del sueño era el mismo que el que me dio Fukawa. Me había dado esa sensación y parece que di en el clavo. Y eso significa que lo que vi no era un sueño. Por eso no hace más que confundir aún más las cosas. ¿Por qué querría alguien atacarme? ¿Y quién era la figura enmascarada? Además, ¿qué hacía Kirigiri? ¿Qué está pasando? Bueno, no voy a adelantar nada pensándolo por mí mismo. Debería ir a la cafetería y ver qué piensa el resto. ¿Quieres ir de habitación? Sí. ¡Hostias! Esto está intenso, ¿eh? Está intenso. Me cago en la leche. Está cargado este episodio. ¡Anda! Pero si es Naegi en carne y hueso de la casa de los pies. Ha aparecido un Naegi, como lo ves. Hola, Sagina. ¿Qué te pasó anoche? Estábamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por qué? Un poco después de que empezara el periodo nocturno fuimos a tu dormitorio a buscarte. No paramos de tocar el timbre una y otra vez, pero no venías a abrir. Pensamos que quizás te hubiesen matado o algo así. Bueno, eso es decir, ya no nos preocupa eso, porque ahora ya ninguno de nosotros quiere matar a nadie. Bueno, ¿qué andabas haciendo? No me sentía nada bien, así que me acosté temprano. Ni me enteré cuando vinisteis. ¿Y vosotros qué estabais haciendo viniendo a mi dormitorio después del toque de queda? Bueno, es una larga historia, han pasado un montón de cosas. Así que te lo contaré todo cuando volvamos con todos los demás. ¿Se han reunido en otro sitio? Sí, así es, hemos estado despiertos toda la noche. ¿Toda la noche? Pedí la piedra para ver tijera, así que me ha tocado a mí ir y venir a por el desayuno para todo el mundo. Me vienes que ni pintado, Naegi, ayúdame a llevar esto. Claro, no hay problema. Todos están en el gimnasio, voy yendo para allá, nos vemos allí. ¿El gimnasio? ¿Qué hacen todos allí? Después de haber estado toda la noche despiertos y además... eso lo he añadido. Vámonos al gimnasio. ¿Qué habrá pasado? Tengo en mi cabeza como Naegi ha matado a alguien. Ah, ahí estás. ¿Qué cojones había ahí en el suelo? Tío, acabas de superar a actrices y supermodelos y has llegado a un nivel de Taranza Miss Universo. Madre mía, ¿crees que puedes invitarte a aparecer cuando te apetezca? Tienes mucha cara durmiendo como bebé mientras el resto pasamos la noche en vela. Tal y como dijo Sagina, todos menos Kirigiri estaban en el gimnasio. Y además estaban... formando un círculo alrededor de algo. El momento en el que me fijé en ese algo... De mi boca salió una exclamación. Tirado frente a ellos había un Monokuma a medio desmontar. ¡LOL! ¿Qué estáis haciendo? ¿A ti qué te parece, tío? Lo hemos desmontado y estamos mirando cómo funciona por dentro. Hostias. ¿Lo habéis desmontado? Pero ese Monokuma, ¿no? Sí, es Monokuma. ¿Y lo dices como si tal cosa? Tranquilo, no corremos peligro. ¿Que no corremos peligro? ¿Pero qué narices? ¿Qué demonios está pasando aquí? Hay piedras por todas partes. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo pueden decir que desmontar a Monokuma no es peligroso? A ver, Asagina, explícate. ¿Quieres explicarme de qué va todo esto? ¿Queréis explicarme de qué va todo esto? ¿Por qué
podéis decir que desmontar a Monokuma no es peligroso. Bueno, como no lo es, pues no lo es. Bueno, parece que no nos queda otra, te lo explicaré, Nae. Todo encontró a Monokuma en su forma de osito y empezamos a desmontarlo. Eso no explica nada. Ayer, justo antes de comenzar el primer nocturno, vine al gimnasio a buscar a Monokuma. Quería ver si podía sacar algo de información sobre cómo iba su búsqueda de Kirigiri. Tal y como supuse, Monokuma estaba aquí, en el gimnasio. Sin embargo, estaba completamente inerte, nada más que un simple oso de peluche. ¿Quieres decir que Monokuma se apagó? Esperé a que pasase el aviso del periodo nocturno, pero incluso entonces seguía sin mostrar signos de vida. De modo que fui a reunir al resto e intentamos en varias ocasiones que reaccionase. Pero tal y como sospechaba, Monokuma se había apagado por completo. ¿Qué has hecho, Kirigiri? A partir de ahí, comenzamos a desmontarlo. Fue una genial idea de mi príncipe aprovechar esta oportunidad para ver cómo funciona Monokuma. Cuando lo desmontamos, descubrimos que es una máquina muy avanzada. Mucho más sofisticada que los juguetes de control remoto comunes entre la plebe. Hay que ver, ¿quién habría tenido el tiempo libre y los medios necesarios para construir esto? Y aún así, lo importante es, ¿por qué se apagó tan de repente? Pensé que podía haberse debido a una suerte de fallo mecánico, pero no hay señales de que sea el caso. Así que, si no se ha roto, entonces es que la mente maestra que lo controla debe de haberle ocurrido algo imprevisto. Tiene que ser eso. ¿Algo imprevisto? Seguro que ha huido, asustado de mi príncipe azul. No. Quizá tenga una terrible enfermedad. Pero el anuncio de esta mañana se ha emitido igual, ¿no? Si algo le hubiese ocurrido, entonces ¿quién? Lo más seguro es que sean automáticos. Los anuncios siempre ocurren a las horas concretas, al fin y al cabo. ¡Ajá! Es verdad que siempre dice lo mismo. Tíos, este no es el mejor momento para echar las animadas. Acabo de sacarle esto de dentro. ¿Qué creéis que es, tíos? Eso es una... ¿Qué, tío? Es una bomba. ¿Recordáis lo que ocurrió con Obana en nuestro primer día, verdad? ¡Bomba! ¡Ah! ¡Tira! ¿Qué haces? Dios mío, eso es muy peligroso. Voy a dejarla bien lejos. Y ya voy, tío. Ten cuidado, la bomba tiene un sensor de movimiento. Si la mueves de forma muy brusca, detonará. ¿En serio? ¿Un sensor de movimiento? De repente empezó a temblarme las manos. No te vengas abajo, actúa como un hombre. ¡Estoy bien! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡No estás bien! ¡Te está entrando el pánico! Se me ha olvidado mencionar que ahora mismo el sensor de movimiento está desactivado. ¡Qué hijo puta! No me pegues esos sustos. El hombre menos fiable del siglo, Yasukiro Hakure. No tan rápido, el sigilo acaba de empezar, tío. Cierra la boca y deja la bomba en el suelo, que tú la sostengas no puede traer nada bueno. Sí, señora, tío. Sí, señora, tío. Dejad en el suelo, tío, misión completada. ¡Pero al lado nuestro, no, idiota! Echó un vistazo rápido a la bomba que Hakure había dejado en el suelo. Pero mi mirada siempre acababa una vez más en los restos desmontados de Monokuma. La razón de que Monokuma se apagase de repente, ¿era porque algo imprevisto le había pasado a la mente maestra que lo controlaba? ¿Pero qué podía ser ese imprevisto? Solo se me ocurre una cosa. Kirigiri. ¡Oh! O esto. Lo que ocurrió anoche. La figura enmascarada que me atacó. ¡Tierra Naegi! ¿Qué quieres decir con... ¿Ha sido algo de lo que te hemos dicho? ¿Qué? No estabas escuchando. No te quedes embobado como un conejo al ver los faros de un coche. Lo siento. Decíamos que ya hemos terminado de desmontar a Monokuma y que hay que decidir qué hacemos ahora. Hemos decidido seguir a la ofensiva. Vamos a entrar en el despacho del director, averiguar la verdadera identidad de la mente maestra. ¿En el despacho del director? La mente maestra ya no es omnipresente. ¿Qué mejor oportunidad tendremos? Pero, ¿y si vuelve mientras estamos allí? Si tienes miedo, vete a un rincón a lloriquear mientras esperas a que volvamos. Podrías esconderte en el gallinero. Así serían 6 gallinas. Esto es la guerra, una batalla a muerte entre nosotros y la mente maestra. No hay lugar para debates pacíficos. No me llama mucho lo de la batalla a muerte, pero es cierto que es nuestra mejor oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Lucharéis? ¿Lucharás o huirás? De acuerdo, iré con vosotros. Entonces está decidido, nos infiltraremos en el despacho del director. Este sea un momento crucial, así que preparaos y estad alerta. Allá donde vayas correré contigo, mi príncipe azul. Sakura, dame fuerzas. Puedo hacerlo, yo soy un tío que puedo hacer cosas. La voluntad del universo me protege. Dejamos atrás el gimnasio, cada uno fortaleciendo su ánimo a su manera particular. Y fuimos hacia el espacio del director en el cuarto piso.
Mi príncipe azul estará en mi vale, no ha dudado ni un segundo antes de poner ese plan en marcha. Intentad al menos no estorbarle mucho. Sé que Sakura nos está protegiendo, así que estoy seguro de que encontraremos alguna pista. ¡Es la hora del clímax, tío! Vamos a darnos prisa, a ver si terminamos antes de que vuelva la mente maestra. Vamos a arrancarle la máscara a la mente maestra de su cobarde cara. ¿Estáis preparados? Vale, voy a guardar porque esto parece algo súper importante. Así que creo que conviene que guarde. Ay, Dios, qué poco me gusta eso. Vale. ¡Vamos a ello! Clac, 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 clac. La puerta sigue cerrada, lo suponía. ¿Y ahora qué? ¿A ti qué te parece? La derribamos. ¿Eh? ¿Y no? ¿Y qué hay de las normas? No podemos contactar con la mente maestra, las normas ya no son aplicables. Pero, ¿y si pasa como decía Nae antes y la mente maestra vuelve y nos pilla con las manos en la masa? Tenemos que hacerlo antes de que eso ocurra. Espero que tengamos esa suerte. No hay vuelta atrás. Una vez llegado hasta aquí, habéis decidido actuar, así que actuad. Fabuloso. ¿Así es como llamas a eso? No nos queda otra que seguir adelante. ¡Vamos allá! ¡Tiraremos esta puerta abajo! ¡Uy, Dios, qué interesante! Pero ¿cómo vamos a hacerlo? No parece que vaya a romperse así sin más, tío. Vamos a necesitar algo que forzar, con que forzarla. Espera, ya sé que podemos usar. El pico. El cotizo de Jardín había. ¡El pico, es cierto! Eso lo ha dicho Yasuhiro Harakure, pero bueno. Muy cierto, parece una herramienta adecuada para forzar una puerta. Fukawa, ¿qué hora es? Salimos del gimnasio un poco antes de las 9, así que ahora deberían ser las 9 en punto. Perfecto, quiero el pico aquí a las 9:01. ¡Es el tiempo límite mascota que has visto, tío! ¿Y yo sola? A todos les viene bien algo de tiempo a solas, ¿me equivoco? Es verdad que quiero tiempo a solas contigo, mi príncipe azul. Mientras decías eso, han pasado 10 de tus valiosos segundos. Si no lo traes a tiempo, negaré tu existencia misma. ¡Cállame eso! Y se va corriendo. Poco antes fue para pasar. Y el repiqueteo de sus pies contra el suelo, joder. ¿De verdad vamos a tirar la puerta abajo? Huir de tus problemas no resuelve nada. ¿No crees que ha llegado la hora de afrontarlos por ti mismo? Tienes razón. Si nos dejamos asustar por los riesgos, no llegaremos a ninguna parte. Si queremos conseguir algo, tenemos que arriesgarnos. Conozco bien los peligros que conlleva, pero si queremos respuestas, necesitamos seguir adelante. ¿No crees? Aunque resulte peligroso, tenemos que actuar si queremos salir de aquí. Aún así, estoy algo nervioso, tío. Estoy tan nervioso que apenas puedo hablar bien, tío. Pablito clavó un... No, espera, así no es. Pablito clavó... ¿A quién se le clavó? ¿A quién se le clavó Pablito? ¡Wow! ¡Rápida de la leche! ¡Y la genocida de la leche! ¡Buenos días a todos! ¡De vuestra amable vecina maníaca homicida! ¿Dónde está el pico? ¿Por qué no lo has traído? ¿Que te pique el qué? No sabía que te iban esas cosas. ¡El pico, pedazo de imbécil! ¡Mi príncipe azul me llama imbécil brutalitariánico como siempre, amo! Creo que me sangra la nariz. Espera, ¿De verdad te has olvidado del pico? Que pierde la memoria. Necesitas una buena razón de pasas para la memoria. Espera, recuerdo que las personalidades de Fukawa no comparten sus recuerdos. Pero ¿cómo puede una persona ser tan inútil? Din, 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 ya sé qué ha pasado. Fui a ese jardín porque suponía que tenía que coger el pico, ¿verdad? Uno de los misterios resueltos. Ahora solo queda resolver uno más. ¿Uno más? ¿Quién es el objeto X? ¿De qué estás hablando? ¿Ya no puedes seguir una conversación? Estás pidiendo demasiadas facultades, tío. No he pedido nada. De hecho, lo he encontrado en el jardín. ¿Encontrado el qué? Un cuerpo. Un cuerpo jodidamente muerto. Un cadáver. ¿Un cadáver? Sí. Alguien se ha dejado su cuerpo muerto en el jardín. Perdona, ¿este cuerpo es tuyo? No. Bueno, pues te lo has dejado en el jardín. Un cadáver en el jardín. Parece que vamos a tener que ir a otro sitio antes de ir al despacho del director. ¡Moveos! ¡Jardín! ¡Sí! Primero teníamos al Hitler y ahora tenemos a este. Tan pronto como entré en el jardín botánico, lo vi.
Lo vi. Una persona enmascarada tumbada en el suelo. Tiene las uñas pintadas. Me he dado cuenta. Con un cuchillo. Clavado hasta la empuñadura en el pecho. ¿Pero qué es esto? Está muerto. Aún más importante. ¿Quién es? Aquí termina el capítulo. Recapitulemos lo que ha ocurrido hasta ahora. Anoche fui atacado por una misteriosa persona enmascarada. Y ahora, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Esa misma persona ha vuelto a aparecer ante mí, solo que ahora está muerta. Os lo dije bien, se ha dejado un cadáver tirado aquí. Es un cadáver, está muerto de verdad. Debemos empezar nuestra investigación de inmediato. Sin embargo, ten mucho cuidado para no ser alerta. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Voy a soltar otro save. Vale, ahora sí que se ha aparecido esto, el prólogo. Vale, vamos a ver. Ahora Sagina. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Por favor, quien quiera que se haya dejado un cadáver en los jardines, ¡que lo recojan objetos perdidos! ¿Por qué hay un cadáver aquí, tío? ¿Y quién demonios es? No me digas que es... Kirigiri, por favor. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué ha muerto? Se te ve cara de preocupado. No podemos ir adelante hasta que hayamos dado respuesta a estas preguntas. En primer lugar, necesito averiguar de quién es el cuerpo. Pero la víctima tiene la cara cubierta por una máscara, así que no puedo reconocerla. Además, la comprensión del cuerpo y su ropa están cubiertas por una bata de laboratorio. Una víctima desconocida. Las botas no son las de Kirigiri. Ey, por favor, que no sea Kirigiri. Lo único seguro ahora mismo es que es la misma persona enmascarada que me atacó anoche. ¿Pero por qué? Ha aparecido muerta y precisamente aquí. No hay respiración. Su pecho no muestra movimiento. No muestra ninguna señal de vida. Su estómago está cubierto de sangre a causa del cuchillo clavado en su abdomen. Aunque ha dejado de brotar, parece que la sangre no se ha secado todavía. No la toquéis o os mancharéis las manos. ¿De verdad te preocupa eso en un momento así? Más importante, ¿quién es? Tiene la cara y el cuerpo tapado, así que no tengo ni idea, tío. Lo más seguro es que sea una chica. ¿Eh? ¿Y eso por qué? El tamaño de su pecho y la silueta de su cuerpo. No hay duda de que es una chica. Una chica no será... Ahora solo tenemos que arrancarle la máscara. Espera. Demasiado tarde. Antes de que Togami pudiese decir nada, Fukaba ya había cogido la máscara. Antes de que nos diésemos cuenta... ¡Hullo! Hubo un estallido de luz cegadora y el ruido profundo y un ruido profundo atronador. De una explosión. ¡Ha explotado! De repente lo veía todo negro. Pero... ¡Moveos! ¡Apagad el fuego! ¡Vamos! Esa voz me sacó de la inconsciencia y me puso en mi sitio. Entonces noté como alguien ponía algo en mi mano. Era un cubo lleno de agua. ¡Agua! ¡Fuego! ¡No es tan complicado! Vale. Miré el infierno que se había convertido en la parte superior del cuerpo y derramé el agua por encima. Las. Y las llamas comenzaron a perder intensidad. Y se apagaron por completo al poco rato, dejando tan solo un fuerte olor a carne quemada. Parece que he logrado apagarlo. ¿Qué está pasando, tío? ¡No lo! ¡Ha explotado de repente! Algo en el cuerpo me daba mala espina, pero no imaginaba que fuese a explotar. Y ahora, por culpa de la explosión, el cuerpo... ¡Se ha achicharrado el todo, tío! ¡Está súper hecho! No lo compares con un chuletón, no puedo volver a comerlos en mi vida. Pero ahora no tenemos ni idea de a quién pertenecía el cuerpo. ¿Quién falta aquí? ¿Eh? No hay muchas alternativas si consideras que no estamos aquí, que no está aquí ahora mismo. ¿Quién no está aquí? Solo falta Kiri, tío. ¿Kirigiri?
Entonces este cuerpo es de Kirigiri. No, no puede ser. Bah, cálmate, no he dicho que sea Kirigiri. ¿Pero qué más podría ser? Ah, pero hay otra posibilidad, ¿verdad? La mente maestra. ¿Qué? ¿La mente maestra? No puede ser, tío. ¿Qué es esa cosa tostada? ¿Que esa cosa tostada es la mente maestra? No es posible. Coincido en que en circunstancias normales no sería una posibilidad digna de consideración. Sin embargo, hemos visto pruebas que muestran que podría ser el caso. Si la mente maestra estuviese muerta, explicaría lo que ocurrió anoche. ¿Por qué Monokuma se apagó de repente? Pero aún así, es una chica, ¿no? ¿No crees que es un poco raro? Joder, ¿qué significa eso? No recuerdo lo que dijo Alter Ego, tío. Resumiendo, hay muchas posibilidades de que el director de la academia sea la mente maestra. Además, el director es un hombre de 30 y muchos años. Y es muy probable que esté dentro de la academia. Alter Ego dijo que era un hombre de 30 y muchos. ¿No crees que esto no encajaba en la descripción? Entonces la mente maestra no es el director, sino la chica de la que hablaba Kirigiri. La desesperación definitiva. ¿Eh? Mukuro Ikusaba, la decimosexta estudiante. ¿De qué estás hablando? Kirigiri me lo dijo en secreto no hace mucho. Dijo que hay 16 estudiantes en la academia. Cuéntamelo todo. Kirigiri me dijo... Mukuro Ikusaba, la decimosexta estudiante oculta en esta academia. La chica a la que llaman la desesperación definitiva. Ten cuidado con Mukuro Ikusaba. Al parecer Kirigiri sospechaba de que la tal Mukuro Ikusaba era la mente maestra. No, el director no es la mente maestra, ¿eh? No tengo ninguna duda al respecto, aunque no tengo pruebas de ello. No decimos esta estudiante chica, además, eso sí coincide con el cuerpo. Además, ¿no suena lo de desesperación definitiva como muy propio de la mente maestra? Entonces Mukuro Ikusaba es la mente maestra y la llaman la desesperación definitiva. Pero si ha estado todo este tiempo escondiéndose como si fuera un chupacabras. ¿Cómo ha acabado aquí tostada y extra crujiente? No tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. Aparece así sin más y la palma. ¡Venga ya! Parece que necesitamos examinar con detenimiento el cadáver. Quizá haya quedado alguna pista sobre quién es en realidad. ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Os habéis olvidado de Fukawa? ¡Mierda! ¡Es verdad! ¡La explosión la pilló de hielo, tío! ¡Ah! ¡Se me ha olvidado a mí también que estaba ahí! ¡Qué bueno! Olvidaos de ella, seguro que solo quedan cenizas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Bah! ¡Estás viva! ¿Qué ha pasado? Por favor, mi príncipe azul, ¿me lo dirás? Estás diciendo que jamás volverías a inhalar una sola molécula de oxígeno. Entonces tendré que sobrevivir con el dióxido de carbono que te usarás, mi príncipe azul. Sois tal cual para cual, tío. Antes de nada, debería examinar el cuerpo. Joder, he hecho... Ah, bueno. Vale. Debería volver a examinar el cuerpo. Ten cuidado, Naegi. No te olvides de que es una chica. No te preocupes, no es que quede mucho que tocar. En ese sentido no me parezco en nada a Kirigiri. Hay algo en el suelo al lado del cuerpo. Parece una llave. Quizás sea la llave que robó Kirigiri. Bueno, ¿y qué has quitado? Esto. ¿Una llave? Obviamente no era una llave cualquiera. Tenía una cabeza de Monokuma en un extremo que jamás había visto me ha parecido. No, la llave que tenía que Kirigiri le robó a Monokuma tenía una caja de Monokuma en un extremo. No se parece nada a esta. Pero entonces, ¿de qué es esta llave? ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado algo? Sí, he encontrado esto junto al cuerpo. Nunca había visto una llave así, ¿qué podría abrir? ¿Tú tampoco lo sabes todo a mí? Naegi, permíteme otorgarte una magnífica responsabilidad. ¿Qué? Es probable que esta llave nos dé acceso a una de las áreas que han sido selladas hasta ahora. ¿Y quieres que averigüe qué es lo que abre? El aula de biología, el despacho de director, la sala de procesado de datos, el segundo piso de los dormitorios. Cuento contigo. Vamos, en pocas palabras, soy el chico de los recados. Voy a probar con el aula de biología de primeras. Aunque por el diseño que tenía, pienso que lo mismo es la sala de procesado de datos. La puerta del aula de biología está cerrada. Bueno, vamos a probar. Me tiraré en el que encontramos el jardín de la cerradura y ni siquiera entra en la cerradura. Lo que significa que la llave no abre esta puerta. Vale.
Vamos a ver aquí. La verja de bloquear acceso al segundo piso. Bueno, vamos a probar. Me tiraré, contamos en el jardín y la cerradura ahí. No, no sirve. No encaja en la cerradura. Pero tampoco sirve para abrir esto. Vale, interesante, nos queda la zona de procesado de datos, ¿no? O el despacho del director, también es una opción, pero dudo que abra el despacho del director. Vamos a probar la sala de procesado de datos. Creo que recordar que está, que la puerta de sala de procesado de datos estaba cerrada. Bueno, vamos a probar. Metí ahí que encontré esa galería de cerradura y... ¡clic! La he abierto. Entonces es la llave de la sala de procesado de datos. Esta es la llave de la sala de procesado de datos. Repetí un intento de prolongar la sensación de éxito, pero no sirvió de mucho. Da igual, tengo que contestar al resto. Dicho esto, volví al jardín. Has vuelto, ¿qué has encontrado? La llave de la puerta es de la sala de procesado de datos en el cuarto piso. Entonces ahora podemos entrar a la sala de procesado de datos. Ya veo, así que para eso sirve. Sí, es una llave, sirve para abrir puertas. Aunque eso no me lleva a la siguiente pregunta. Aunque eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué tenía el cuerpo la llave de la sala de procesado de datos? Creo que deberíamos ir a la sala de procesado de datos y desvelar los secretos que se ocultan en ella. Sí, tienes razón. Bueno, aquí estamos. La puerta ya está abierta. No era pum con el cuerpo cuando lo hablamos, ¿verdad? No lo gafes, tío. No tenéis de qué preocuparnos. Tenemos a Naegi. ¡Ah, qué cabrón! ¿Qué? ¡Haz los honores! ¿Cómo dices? ¡Que confiamos en ti! ¡Me cago en tu puta madre! Tiene que estar mintiendo, me está utilizando en todo. ¡Joder! Y se colocan todos a la distancia prudente. En el momento en que toca la puerta, cierro los ojos de manera inconsciente. Empezando a pegar de pronto gira un poco el pomo. Punto, punto, punto. Y no pasó nada. Cuando estuve seguro de que nada iba a ocurrir, abrí los ojos y... por decirlo suavemente, estaba en una habitación extraña. Es decir, todas las habitaciones hasta ahora habían sido extrañas de por sí, pero esta estaba a otro nivel. Era como las otras que habían sido diseñadas para parecer terroríficas. Esta lo era por derecho propio. Por su propia forma, sin pretenderlo siquiera. ¡Hala! ¡Mira eso! El brazo de Hagakure temblaba mientras señalaba. La pared cubierta de monitores. Y las imágenes que los monitores mostraban. Eran de internet de la academia. Las cámaras de seguridad. Desde los dormitorios hasta las aulas. Cualquier lugar que pudieras imaginar que estuviese en la academia se podía visualizar en esta pared, en esa pared. ¿Esto es? ¿Grabaciones de las cámaras de seguridad? Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad instaladas por toda la academia. Eran transmitidas al parecer a estos monitores. Perdón, eso lo decía este, que pensaba que era yo. En pocas palabras, esta es la habitación que usaban para vigilarnos. ¿Para vigilarnos? Entonces esta es... no cae duda, ninguna duda, es la habitación de la mente maestra. La habitación de la mente maestra. Tiene razón, no se me ocurre qué otra cosa podía ser. Entonces la mente maestra nos ha estado observando desde esta misma habitación. Parece que hemos encontrado la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué pregunta? La identidad del cuerpo en el jardín. El hecho de que tuviese la llave de esta habitación indica que el cuerpo pertenecía a la mente maestra, Mukuro Ikusaba. ¿Entonces la mente maestra está muerta? ¿Ha muerto de verdad? Eso parece. ¿En serio? ¡Qué final tan decepcionante! Haber muerto a manos de alguien. Alguien que no fuese mi príncipe azul. La mente maestra está muerta. Entonces ya está. De verdad ha terminado todo. Es decir, la persona del jardín no murió por causas naturales. Eso es obvio. Lo que significa que alguien... pero si la mente maestra ha muerto, eso significa que somos libres. Al fin podemos marcharnos de este lugar. Está decidido. Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí, tíos. No, primero investigaremos esta habitación. ¿Qué? ¿Qué hay que buscar? Y hay que buscar la... ¿y qué hay que buscar la salida? Si la mente maestra ha muerto, eso significa que podemos marcharnos de aquí cuando queramos. Pero antes de eso, averiguar qué llevó a la mente maestra a construir este juego tiene prioridad. Además, el hecho de que asesinaran a la mente maestra me parece interesante. ¿Asesinada? Así que tú también te has dado cuenta, ¿eh, Togami? Por supuesto.
Incluso alguien con media neurona y un solo ojo podía darse cuenta de que la mente maestra fue, sin duda, asesinada. Pero, ¿por qué? ¿Y por quién? O el por qué es obvio. Por eso, para resolver esas incógnitas, necesitamos averiguar más acerca de la mente maestra y su plan. Mi príncipe ha hablado. ¡Cucaracha! Ni se te ocurra volver a contestarle así a mi príncipe azul nunca más. Las intenciones de la mente maestra y la razón por la que, la asesinaron. Todavía tiene toda la razón al pensar que pueda haber pistas sobre eso en la habitación. La habitación donde solía estar la mente maestra. Dejemos de perder el tiempo y empecemos. Hoy hallaremos qué verdad se oculta tras la mente maestra. Voy a guardar por si luego no puedo volver a guardar. Estoy guardando mucho en esta partida, me estoy dando cuenta, pero es que están pasando cosas muy interesantes. Vale, guardado. Vamos a seguir. Es que casi ha terminado el tiempo, entonces si por lo que sea no puedo guardar, lo puedo dejar aquí, digamos. ¿Por qué alguien mató a la mente maestra? Por eso, para resolver estas incógnitas, necesitamos averiguar más acerca de la mente maestra y su plan. La verdad es que hay un montón de monitores. Me duelen los ojos con solo mirarlos. Daos prisa y encontrar algo por mi príncipe azul. A que tiene algo que ver con la puerta esa. Si quiero saber por qué han matado a la mente maestra. Sí quiero saber por qué han matado a la mente maestra, pero lo que de verdad quiero es largarme de aquí, tío. Vamos a ver qué hay aquí. Hay varios ordenadores. Parecen máquinas con bastante potencia. No como el portátil en el que estaba Alter Ego. Están encendidos, pero parece que tienen un acceso bloqueado. ¿Eso es que no podemos usarlos? ¿No podemos, ya sabéis, forzarlos o algo así? ¿En qué época has nacido tú? Me pregunto si la mente maestra estaba utilizando estos ordenadores para monitorizar la red de la escuela. Y así fue como descubrió Alter Ego. Es lo más probable. Pero centrémonos en las cosas que ya han pasado. No nos ayudará en nada por ahora. Joder. Ah, sí. Vale, vamos a ver la cámara esta porque está aquí. Vayamos donde vayamos, siempre hay cámaras vigilándonos. ¿Pero cuántas cámaras hay? Este monitor no está mostrando nada. Vaya, mira que tenemos aquí, al lado de la pantalla. Hay una antena portátil. Sí, tío, es la misma antena portátil digital de televisión que usa mi abuelita. ¿Quieres decir que si conectamos la antena a la pantalla podemos ver la tele? ¡Eh, la tele! Vaya, con Doña Zappi. Soy Don Hitler. Nunca me había llamado así antes. Pero por poder ver la tele estoy dispuesto a aceptarlo. Vamos a conectarla. La verdad es que no tenemos nada de información sobre el mundo ahí fuera. Yo me cago, tendré esto a punto menos de lo que se te va a decir. Supercalifragilístico espidialidoso. Ya lo he dicho. No tengo ni idea de lo que es eso, pero ni de cómo pronunciarlo. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que no tiene infancia aquí, ¿eh? Vale, vamos a mirar a ver qué es esto del mapa del mundo. Hay tantos monitores en la habitación que es casi ridículo. Realmente me están estado observando con estos monitores. Si tuviese algo así... Voy a ver cómo el príncipe azul hace esto y lo otro tanto como quisiera. ¿Qué cuánto cuesta alquilarla al mes? Es una puerta muy inquietante con un monocoma pintado. Me pregunto qué habrá al otro lado. Clac, 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 clac. Es inútil. La puerta está cerrada. ¿Has probado la llave de este cuarto? Vale la pena intentarlo, al menos. Clac, 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 clac. Nada, tampoco. No entra en la cerradura. Puñetas. No pasa nada. La mente maestra está muerta, así que nada malo puede ocurrir. Sí, tienes razón. Seguro que la llave... Siento un poco de curiosidad por saber qué habrá detrás de esta inquietante puerta monocuma. Pero como la curiosidad no abre puerta, no puedo hacer nada al respecto. La señora tiene razón, la mente maestra ya no está, así que no tenemos por qué asustarnos. ¿Qué ocurre? Buenas noticias para el señor y la señora Zappin. Parece que ya funciona, tío. ¿De verdad? ¿Solo hace falta encenderla? Hazlo. Mente maestra. Nos dijiste que nos olvidásemos del mundo exterior. Mientras tú veías la tele aquí solito. Muy mal, tío, muy mal. ¿Eh? Esto es la grabación de la cámara de seguridad de esta habitación, ¿verdad? ¿Qué? Eso no puede ser. Válgame, ¿pero qué estás haciendo? Aquí pasa algo raro, tío. El mundo se ha ido a la mierda. Están grabando esto y lo están televisando.
es como un reality show. No es solo algo lo raro contigo. Todo lo que haces es raro. La televisión está solo está conectada a esta antena portátil, tío. No hay manera de que esté mostrando imágenes a la cámara de seguridad. ¿Y si cambias de canal? Ah, sí, vamos a ver. Hakuri cambió de canal varias veces, pero aún así... La imagen de la pantalla seguía siendo la misma. Éramos nosotros, de pie en la sala de procesado de datos. ¿Pero qué demonios? ¿Igual está rota? No, puede que la tele en sí esté trucada. ¿Trucada? ¿Trucada como lista? ¡Hostia! ¡Que no me lo coma! Me he pillado totalmente que no me lo coma. ¿Trucada? ¿Trucada como listillo? No lo sé exactamente, pero... ¿Qué? ¿Mm? ¿Oh? ¡Ah! Se dio cuenta. ¿Cuánto tiempo sin veros, nenazas? ¿Monokuma? ¿Cómo puedes estar? Pensaba que tú se suponía que estabas muerto. ¿Yo? ¿Muerto? No me hagas reír, sacos de carne. Le ha cambiado de personalidad y todo. Por supuesto, han sido 2 años insoportablemente largos. Lo raro sería que no hubiese cambiado. No ha pasado tanto tiempo, tío. Pero si apenas han pasado 12 horas. Pero ¿cómo que funcionas otra vez? Es así, esas es... Me encanta cuando ponéis esa cara. Quiero ver las caras que ponéis cuando la esperanza se convierta en desesperación. ¿Estás diciendo que has fingido estar muerto solo por eso? Es raro de ver que un oso se haga el muerto, ¿eh? Sois vosotros los que os hacéis los muertos. ¡Ah, oh, es genial! ¡Me estoy partiendo la caga! Hablando de lo cual, es hora de que empecéis a desesperaros por el futuro, deshaceros de vuestro pasado lleno de esperanza y deleitados con este coliseo académico. No puede ser, ¿no ha terminado? ¡Pero íbamos a escapar de aquí! ¿Queréis escapar? ¿Todavía andáis con esas? Meteoslo bien en vuestras duras molleras, no es posible abandonar la academia. Además, tampoco es que la vida aquí sea tan mala, al final pasan cosas malas en todas partes, de todos modos. ¡Que te den! ¡No hay nada peor que esto! ¿Es decir, que esto es pura desesperación? ¡Ay, me he cansado de tanto reír! Así que vamos al grano. ¿Al grano? Esa televisión os habéis topado con algo bastante chulo. Sí, señor. Sin esta televisión la historia de la academia se perdería, enterrada en las arenas del tiempo. Lo sabía. Es más importante de lo que parece a simple vista. Lo único que tiene conectada la antena por ahí... Es la antena portátil, así que... ¿Por qué solo se ven las cámaras de seguridad? Seguro que os encantaría saberlo. Muy bien, como está súper especial, os lo contaré. Esta televisión está sin duda mostrando las imágenes que la antena recibe. No es ningún truco. ¿Qué quieres decir? Si está recibiendo las imágenes de la antena, entonces... ¿Por qué aparecemos? ¡Pero qué tontos sois! ¡Pensad un poco! Lo que estoy queriendo decir es que... Cada segundo de este coliseo académico está siendo retransmitido en directo a nivel mundial. ¿Eh? Que cada segundo de este coliseo académico está siendo retransmitido en directo a nivel mundial. No importa las veces que lo repita, no logro comprenderlo. Entiendo las palabras que dice, pero no entiendo su significado. ¿Qué quieres decir con retransmitiendo en directo a nivel mundial? ¿Es una broma? No puede ser. ¿Ahí es pirateado las frecuencias de televisión? ¿Las imágenes de las cámaras salen por la tele? No sé quién eres, tío, pero eso es imposible. El hecho es que estáis flipando tanto, solo por eso demuestra lo poco que sabéis ahora del mundo real. Con un par de truquillos, piratear unas pocas frecuencias de televisión es como un modo fácil. ¿No es una broma? ¡Claro que no! Mis nervios estaban a flor de piel, trepidando sin parar. Hacían un ruido desagradable, agudo y perfectamente audible. Todo tiene un significado. A cada paso que dabais, os iba dejando algunas migas para ayudaros a desvelar los misterios de la academia. Incluso llegar al punto de atraeros a vosotros a esta sala. ¿Pensáis que no había un motivo para todo eso? Todo fue por el bien de la audiencia, que sigue esta demostración de desesperación pública en directo. Como director de producciones y entretenimiento de la desesperación, era lo menos que podía hacer. Vuestro eslogan es desesperación real y extrema. Nuestro eslogan, perdón. Eslogan. Y este es el mejor reality extremo que ha existido. Sabía que era un reality show. Mientes. Si esto se estuviese transmitiendo por la tele, la policía y el público nos habrían sacado de aquí. Sí, tío, es imposible que no hubiesen mandado ayuda a estas alturas. La ayuda ya ha llegado. ¿Eh?
Pero al fin y al cabo, no es su problema, ¿verdad? Incluso si alguien lo viera y gritase, están en peligro, no moverían un dedo al respecto, ¿a que no? Así es la gente, no entiendo por qué, ni me importa. Para piratear y mantener las... Hostias, este tío está totalmente desencajado, ¿eh? Para piratear y mantener las frecuencias públicas de televisión haría falta equipo y fondos impresionantes. ¿Queréis saber por qué he invertido tanto tiempo y recursos? Veréis. Esto es un secreto. Ahora vosotros tenéis que poneros manos a la obra. ¿Ponernos manos a la obra? Me refiero obviamente a eso. No me jodas. Parece que tenemos un cadáver. El juicio escolar tendrá lugar dentro de poco, así que aprovechad el tiempo que tenéis. ¿Un juicio escolar eso significa? Aquí os dejo la ficha Monokuma número 5. Buena suerte. Bueno, mejor me marcho ya. La cosa está que arde. Creo que hoy tendré un montón de reacciones de fans. Es tan excitante. Dicho eso, Monokuma desapareció. Vale, cuando empiece la investigación ya guardo y ya dejo el vídeo. Dejándonos con una verdad incomprensible y sin sentido. Y desesperación. Nos quedamos ahí plantados, incapaces de reaccionar durante un buen rato. Apenas podíamos mantenernos en pie, mucho menos movernos. No me cabe en la cabeza, tío. Todo ese rollo de la desesperación pública ahí. ¿Cómo puñetas puede estar vivo? Justo cuando pensaba que al fin podíamos salir de aquí. ¿Y qué quiere decir con un juicio escolar? Un juicio escolar es un juicio escolar, eso es obvio. Es decir, tenemos que encontrar quién es el culpable. El culpable de la muerte de Kyoko Kirigiri. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No se supone que la muerta era Mukuro y Kusaba? El cadáver es de una mujer como Kirigiri. Y si Monokuma está volviendo a funcionar como antes, eso significa que la mente maestra Mukuro y Kusaba no está muerta. Ergo, el cadáver no pertenece a Mukuro y Kusaba, sino a Kyoko Kirigiri. No se me ocurre otra posible explicación. Que aquel cuerpo es el de Kirigiri. ¿Kirigiri ha sido asesinada? No, no puede ser verdad, no pudo haber ocurrido. Apenas sé nada sobre ella. Ni siquiera ha llegado igual cuál era su talento. Y ahora ha terminado sin más. No puedo creerlo. Me niego a creerlo. Lo que creas o no importa lo más mínimo. La verdad es la verdad. Si dices que no puedes creértelo, entonces comprobarlo por ti mismo. ¿Comprobarlo por mí mismo? Tenemos que ponernos en marcha. Pero, si va a haber un juicio escolar, eso significa que el culpable... Sí, el culpable es uno de estos, de los participantes en el coliseo académico. ¿Entonces uno de nosotros se ha cargado a Kiri? No, no tiene por qué. ¿Eh? Pero si acabas de decir... No tengo tiempo para explicaciones ahora mismo. Hay muchos detalles que debo investigar. Sea como sea, pues yo voy a empezar ya. Si valoráis vuestras vidas, deberíais hacer lo mismo. Al fin y al cabo, esas son las reglas aquí. Ha cambiado esto. Para empezar, debería hacer un vistazo a la ficha Monokuma. Debido a graves daños causados por la explosión, se desconoce la identidad del cadáver. La explosión ocurrió post-mortem. El cadáver sufrió una única herida de cuchillo en el abdomen que atravesaba todo el cuerpo. Hay señales de traumatismo visibles en la nuca del cadáver que parecen haber sido provocadas por un golpe con objeto cilíndrico de un diámetro semejante a una tubería de hierro. Además, hay numerosas heridas visibles en múltiples partes del cuerpo del cadáver. Sin embargo, no son heridas recientes, sino que parecen haber sido infligidas hace un tiempo. ¿Cómo? Era de esperar, ni siquiera la ficha Monokuma nos va a decir quién era el cadáver, ¿eh? ¿Era ese el cuerpo de verdad, el de Kirigiri? ¿O...? Tengo que averiguarlo. He de comprobarlo por mí mismo. Al fin y al cabo, si no descubrimos la verdad, todos moriremos. Vamos a Harina, el escenario del crimen. Ficha Monokuma 5, cargada en el electroide. Puedes ver en el menú de munición. Y ahora aparece ahí Kirigiri de pies. Muy bien, vamos a mirar con lupa cualquier cosa sospechosa por insignificante que parezca. Solo necesito seguir haciendo lo mismo que llevo haciendo hasta ahora. Que es guardar la partida. Porque ya nos hemos pasado el tiempo. ¡Madre mía, vaya episodio! ¡Hostias! Esto está llegando a su fin ya, ¿eh? Esto está llegando a su fin. Así que bueno, pues... Muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal y ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo.
no, el caballero no, el caballero no. Vale, bien. Tira por mí, que venga. Matarle, macho. Esta sí que la estaban viendo. Si no me vengas ahora con la excusa de no, es que no le veía.